Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de TijuanaEnLinea.com. Nos encontramos en lo que es la explanada del puerto fronterizo del Chaparral, en donde continúa este campamento migrante. Lleva ya 5 meses instalado aquí. Las primeras personas llegaron motivadas de los comentarios del ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que decía en campaña que iba a mantener una política de fronteras abiertas una vez que llegara al poder. Situación pues que no se ha dado. Los migrantes empezaron a llegar y ya tienen 5 meses aquí. Estas personas vienen principalmente del sur de México y de Centroamérica, siendo Honduras y El Salvador los que encabezan el número de personas provenientes de aquella región de Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es la situación ahorita con los migrantes? La situación con los migrantes es que están de una manera improvisada aquí en el Chaparral. El gobierno ha apoyado de cierta manera, les ha dado baños portátiles, les han dado acceso al agua, pero no ha sido suficiente el apoyo por parte del gobierno. Comentaba el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora, la disculpa con el nombre, que los diferentes órdenes de gobierno no han dado una solución que no involucre fuerza pública. Comentaba que la federación, siendo que este es un lugar federal y que el tema migrante le corresponde a la federación, no le han entrado a lo que es a buscar una solución para este tema. Los migrantes hoy tuvieron que pasar por frío y por lluvia, ya pues que se encuentran a la intemperie. Podemos ver que en sus mismas casitas de campaña improvisaron ahí unas lonas, unas bolsas de plástico, pues para no pasar frío y tampoco pues que se mojen. Aquí podemos ver algunas casas, pues están debajo de este puente y pues medianamente se resguardan, pero aquellas personas que se encuentran enfrente, pues no tienen ningún tipo de protección encima, solamente pues lo que pudieron encontrar, algunas lonas o bolsas, pero no algo que verdaderamente les evite no pasar frío. La autoridad, hoy buscamos a la autoridad municipal, atención al migrante municipal, pero no nos daban respuesta sobre ese tema. Estamos buscando a ver si la autoridad vino a dar cobijas o algún tipo de apoyo médico, porque también pues hay que recordar que hay niños aquí, hay familias completas que vienen huyendo de su lugar de origen, vienen huyendo de la violencia. Sigue informado a través de las diferentes plataformas de Tijuana en Línea. Estamos en redes sociales y estamos también en el portal TijuanaEnLinea.com. Seguiremos atentos a este tema. Muchas gracias por seguir esta transmisión en vivo. Buen día.